Hola, soy Colette. En este momento estoy escondida con Jesse y León. No puedo creer la masacre que hizo mi hermano. Les contaré todo. Yo estaba en la tienda de regalos cuando escucho que Griff le decía algo a Edward. Fui a ver y vi que Griff lo estaba despidiendo a Edgar. Él decía: sabes, eres la peor persona que he conocido, así que lárgate y no vuelvas más. Él se va muy triste. Yo me sentí triste por él y a la vez enojada con Griff, pero decidí seguir con lo mío. Cuando llegué a casa, estaba Irón en la sala con una cara preocupada. Yo le pregunté qué le pasaba. Él me dijo que estaba viendo noticias y vio que Edgar llegó llorando y se fue a su cuarto. Yo quería preguntarle qué le pasaba, pero me dijo que se largue y quería que si sabes qué le pasé. Yo le dije que te lo diré, que le hizo Griff. 2 minutos después, él se quedó muy sorprendido por lo que le dije y me dijo: ese Griff ya cae muy mal con todos, así que le diré a todos lo que él hizo cuando se va. Yo fui hacia su cuarto de Edgar para preguntarle lo que le pasaba, porque él odiaba Star Park y nunca se ponía triste. Por eso le pregunté si podía pasar. Él me dijo que sí. Le pregunté que si tienes algo problema y me dijo que está triste porque Vivi lo engañó con Sandy. No lo podía creer lo que decía. Si Vivi lo amaba mucho, y también dijo que está harto de la comunidad y que trataban muy mal por algunos, lo trataban de tóxico. Antes de que dijera algo, me dijo que me fuera. Yo le hice caso para no molestarlo. Edgar está más peor que nunca. Él ya no quiere salir de su cuarto, no quiere recibir visitas de nadie. Vivi y Griff eran más odiados porque por su culpa Edgar estaba de esa manera. Cuando fui a ver a Edgar, me di cuenta que no estaba en su cuarto. Pensé que al fin recapacitó, pero mi felicidad cambió cuando fui a ver televisión y pasaron las noticias que decía que un chico se lanzó de un puente. Cuando mostraron la identidad, no lo podía creer. Era Edgar, estaba muerto. Yo rompí en llanto, no me lo creía. Estábamos en el velorio, todos estábamos tristes por lo que le pasó a Edgar, cuando de repente se van las luces. Yo con Piper, León, Pam y Jesse fuimos a arreglar la luz. Cuando Pam lo arregló la luz y se escuchan gritos, nos asustamos por los gritos, y llegó Brock con un machete en la espalda. Yo fui hacia él y le pregunté qué pasó, y con sus últimas palabras dijo que Edgar sigue vivo y está loco y deja de respirar. No entendía lo que pasaba cuando de las sombras sale Edgar con las cabezas de Byron y Bea. Yo le dije: hermano, ¿qué te pasa? Y él se ríe. Él nos dijo: esta es mi venganza, todos morirán, y se vuelve a reír. Pero León le ambienta sus estrellas ninguna, haciendo que Edgar cayera en el piso, porque una le dio en su pierna, y eso nos dio tiempo para salir de la funeraria. En donde está el velorio de Edgar, estaba todo lleno de sangre, cuerpos de brawlers muertos, faltan algunos. Decidimos ir a la casa de Piper para hacer un plan para matar a Edgar. Llegamos, aseguramos bien la puerta para que Edgar no entrara. No encontramos una forma de cómo acabar con Edgar. Todos estábamos con la duda de que cómo volvió a la vida, pero había recordado que en el lugar que Edgar se aventó de un puente, pero había cámaras de seguridad. Les dije a los demás, así que fuimos hacia el lugar, pero Edgar nos encuentra. Él nos dijo: jajaja, malditos, ahora sí no se me escapan. Cuando Jesse le aventó una piedra a Edgar, aturdiéndolo, nos dio tú para escapar y escondernos. Él dijo: malditos, pero cuando nos volveremos a encontrar y no se salvarán de su destino, y se va. Cuando nos aseguramos que se fue, salimos de nuestros escondites y nos fuimos al lugar.
Llegamos al lugar, buscamos el cuarto de las cámaras, no le encontrábamos, y cuando nos dábamos por vencidos, vimos que en un lugar que había muchos escombros, y cuando limpiamos nos dimos cuenta que ahí estaba el cuarto de seguridad. Al parecer Edgar lo escondió para que nadie sepa que como sigue vivo después de lo que hizo cuando íbamos a entrar, la manija de la puerta se rompió, nos frustramos. Edgar no quiere que sepa de su truco, pero León encontró un tronco. Nos dijo hagamos como cuando los policías interrumpen la puerta, así que lo hicimos y tumbamos la puerta, y cuando entramos vimos que está el vigilante ahorcado. Era horrible. Fuimos a la computadora con los archivos de las grabaciones. Por suerte nos dimos cuenta que los archivos de las grabaciones no estaban borradas. Nos aliviamos y Jesse busca la hora y la fecha cuando Edgar se aventó del puente. Cuando encontramos la grabación nos quedamos sorprendidos al ver el video, lo que se veía en el video, y vimos que Edgar en realidad no se lanzó, en realidad fue un maniquí disfrazado de él. Luego tiró el maniquí junto con él y gracias al maniquí amortiguó la caída, salvándose. Luego rápidamente sacó del maniquí bolsas de pintura y se las embarró en el cuerpo para hacer cuenta que se desangró en la caída, y sacó vidrios molidos y los dejó din de fingiría su muerte. Luego rápidamente tiró el maniquí y luego solo se recostó en el suelo. Yo no lo podía creer, me quedé helada con lo que vi. Cuando se escuchan que golpeaban la puerta de manera desesperada, vi por un agujero que tenía y era fan. Él gritaba déjenme entrar por favor, le íbamos a abrir. Cuando se escuchan huesos crujiendo con lo que parecían ser machetazos, vi por el agujero y era horrible. Estaba fan con el abdomen partido en dos y su cabeza arrancada, era realmente horrible. También estaba Edgar, pero era muy diferente. Tenía los ojos totalmente negros sin pupilas, lloraba sangre y una sonrisa muy perturbadora, y nos dijo vamos ábranme que aprovechar esta oportunidad de matarlos, luego de eso seguirán los demás, y se ríe. Y golpea la puerta más duro gracias a su bufanda. En eso le hizo un agujero a la puerta, que aprovechó para intentar de abrir la puerta, pero no pudo ya que le pusimos seguro. En eso usó su bufanda para agarrar a Piper del cuello y empezó a ahorcarla. Intentamos liberar la bufanda del cuello de Piper, pero era más que imposible, hasta que Piper cierra los ojos y Edgar la suelta. La revisamos y lamentablemente estaba muerta, y luego Edgar saca de vuelta su bufanda y me agarra por el cuello, y los demás intentaron liberarme pero no pudieron, ya que en esos momentos pensé que ya estaba muerta y solo cerré los ojos. Me desperté y vi que estaba en un hospital. Vi para todos mis lados sin saber qué pasaba, hasta que un doctor se me acerca y dice hola chica, ¿cómo estás? Yo le dije bien, aunque con dolor en el cuello. Él me dijo no se mueva, ahorita traigo a los demás, y dejó pasar a Jesse y León, pero no estaba Pam. Jesse me preguntó hola Colette, ¿estás bien? Yo le respondí un poco mal, pero solo sé qué pasó y dónde está Pam. León me dijo te lo contaremos. Luego de que yo cerré los ojos, alguien golpeó a Edgar y era un policía, pero Edgar rápidamente le quita su pistola y lo mata. Pero lo que no sabía Edgar es que habían más en la zona y lo rodearon. Unos pelearon con él, mientras que los demás fueron a ayudarme, y a los demás fueron llevados a una ambulancia que estaba cerca y me llevaron a un hospital que no estaba lejos. Los doctores que me atendieron les dijo que solo sufrí un desmayo y nada más, mientras que Pan solo se fue a ver los resultados de lo que tenía cuando se escuchan gritos desesperados. Salieron a ver, y cuando salió Pan, llegó muy asustada y dijo rápido salgamos de acá, Edgar está aquí. Cuando aparece y le clava un bisturín en el cuello a Pam, y proceder a clavarle el bisturín una y otra vez hasta que Pam ya estaba muerta,
Rápidamente le di un golpe a Edgar, me levanté, agarré a León y Jesse, nos fuimos a esconder a una camioneta de hospital. Cuando estábamos seguros que no estaba, Jesse comenzó a llorar por Pam. León la tranquilizó diciendo que él siempre va a estar para ella y no permitirá que le hagan daño hasta que escucho pasos. Y alguien dijo salgan donde quieran que estén y comenzó a revisar todo. En ese momento comencé a llorar porque ya llegamos a nuestro fin. Cuando abrió la camioneta donde nos escondimos y Edgar dijo así que aquí estaban, digan sus últimas palabras. Ya me cansé de jugar al gato y el ratón, me cansé de sus jueguitos. Yo le dije a Edgar, deja de hacer todo esto, tú no eres así, pero él me dijo, ja, ¿piensas con tus simples palabras serán suficientes para cambiar de opinión? Pues no, ahora que dijeron sus últimas palabras, procederé de matarlos de la peor manera posible, hasta que alguien le golpee a Edward tan fuerte en la cabeza. Vimos quién era y no lo podíamos creer, era.